Zengin Bey, bizi Meksika'ya bekliyorlar. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz, nasılsınız? ¿Cómo están? Pues yo estoy súper contenta porque el día de hoy, como ustedes saben, es la firma de autógrafos de Engin Akyurek. Entonces ya tengo lista la carta que le voy a entregar, que consta de 7 hojas, ya lo sellamos y todo, de las cuales, bueno, ya se las leeré. Y bueno, viene firmado por todas las personas que me escribieron, que querían un saludo para Engin. Le puse todos, copy paste, copié todos, y los que me mandaron correo electrónico con cosas más específicas o fotografías también las incluí. Muchísimas gracias, y bueno, ya estoy súper emocionada, súper nerviosa. Vean lo que pasó, espero que haya podido hacer un en vivo. Estoy así súper nerviosa, pero bueno, miren, hasta estoy balbuceando y hablando raro, pero es por los nervios. Los amo y ahorita nos vemos. Hola amigos hermosos, ¿cómo están? Pues miren, ya llegué una hora y media antes de que inicie la firma de autógrafos y ya hay como unas 50 personas antes que yo. Oh my God. Y bueno, pues vamos a ver qué tal se pone. Les mando un besito, estoy súper emocionada, por eso balbuceo en estos momentos. Bueno, vamos a ver qué nos depara. Ahí viene Honor de sus compras de 2 libros, porque se me olvidó mi libro. Y acá están. Buenísimos. Y miren, nos acabamos de hacer socios de la editorial. De acá. Turun, turun. Y bueno, bienvenida al Club de Fans de Brasil. Wow. You want to say something? Se la andar. Engin Akyurek. Y aquí estas preciosas que vienen de Brasil a ver a Engin Akyurek. A ver, un gritito para Engin Akyurek. Una, dos, bueno, poquito. Engin Akyurek, te amamos. I love you. I love you. Muy bien. Ay, hola, ya me estoy preparando. Tamam, trenleri tutup geno. Bak, she take a photo. Şuradan çekebilir miyim? Tabii. Teşekkür ederim. Buyurun, kitabınızı hazırlayın. Çok merak ederim. Burada bir yere oturmuştan. Buyurun. Bir orman, tüm dünyanın Karen. Vatandaşlarından vardı.
love you. Is it for me? Yes, for you. Yeah. Yes. Engin Bey, bizi Meksika'ya bekliyorlar. Oraya bekliyorlarmış. Hoşçakalın, iyi çalışmalar. Sağ olun. Oh, çok teşekkür ederim. Bay bay. Arkadaşlar, espero que les haya gustado este video tanto como a mí. Lo disfruté muchísimo. Primero que nada, les quiero agradecer a cada uno de ustedes por su confianza, por su amor, por haberme transmitido tanta energía, y en verdad yo le entregué todos sus deseos y le eché muchísimas ganas para poder entregar esa carta. Ustedes saben que cuando ya entramos ya no me dejaron grabar y a Onur le dijeron sobre el celular. Entonces, bueno, pudimos sacar esas imágenes dentro, pero de verdad él se portó fabuloso en Guin. Aunque cuando vieron que saqué la carta, así de ¿qué es? No me importó y se la di en Guin. Y bueno, él ya se la dio a sus asistentes, pero se lo dije que era para él y seguramente la va a leer. Y bueno, les voy a compartir lo que le puse en esa carta. Y también quiero decirles que todas las personas que me escribieron, que me pidieron que lo mandara a saludar, todo lo copié y lo pegué y les puse algunos, los que me pusieron sus redes sociales o su club de fans de dónde eran, yo se los puse en la carta. Entonces, bueno, ahí se queda un gran pedazo de su amor de cada uno de ustedes en esa carta que seguramente Engin la va a disfrutar. Bueno, les voy a leer un fragmento de la carta que le di a Engin. Merhaba, Benina Dimkaren, Ben Mexikaliyim. Burada sizi gördüğüm için çok mutluyum. Ben YouTuber'im, benim kanalımın adı Karen Mexicana en Turquía. Sizi seven birçok faniniz Meksika'dan, İspanyolca'dan, Amerika Birleşik Devletleri'nden ve bütün Latinoamerika'dan kitabınızın İspanyolca'ya çevrilmesini istiyorlar. Sizi seven birçok kişi size sevgililerini yolluyor. Sevgiyle kalın, hep mutlu olun. Çok teşekkür ederim. Y bueno, les dejé los subtítulos, espero que la hayan disfrutado muchísimo. Y bueno, aparte de eso, puse fragmentos, algunos me los mandaron en turco, algunos en español. Entonces, bueno, yo les copié y pegué y también posteé las fotos que me enviaron que querían que Engin tuviera. Un saludo al Club de Fans de Puerto Rico, que estuvieron muy al pendiente, al Club de Fans de México, que me compartieron sus fotos de una convivencia que hicieron en Querétaro, y pues les agradezco su confianza. Un saludo a Alejandra Jiménez por ser tan linda, y bueno, ella escribió un párrafo en turco que se lo puse exactamente porque su gramática fue perfecta. Y bueno, pues les envío un abrazo, un beso. Onur le estuvo diciendo a Engin que por favor tenía que ir a Latinoamérica, que tenía que ir a México, que tenía que ir a España. Inclusive también le comentó, aunque en la carta también se lo puse como vieron, que en Estados Unidos y en Canadá tiene muchas fans. Entonces yo sé que no fueron solo palabras y que Engin lo va a tomar muy en cuenta. Y bueno, pues aquí con todo gusto y con todo mi amor fui una representante digna y feliz de todas ustedes y de todos, porque también tiene fanáticos. Lo hice con mucho amor. Un besote a todos los países que me han escrito: Argentina, a Chile, a Colombia, a Venezuela, Ecuador, a Bolivia, Puerto Rico, Costa Rica, mi México querido y adorado, a toda la comunidad latina en Estados Unidos, en Canadá, en Alberta, que me estuvieron mandando saludos para Engin, a España,
Un besazo a España, en verdad, están muy cerquita de mi corazón todas ustedes porque tienen muchísima luz y me encanta estar cerca de personas que tienen tanto amor a la vida y que admiran a una persona tan hermosa y tan humana como es Enguín. Entonces, Enguín tiene fans reflejo de él, que él es un ángel, es hermoso, está guapísimo, está lindísimo, es así un niñote, está altísimo, muy muy amable. La verdad se ve que sí lo presionan un poquito, los asistentes lo están apurando todo el tiempo, o sea, fue súper. Yo siento que debe ser un poquito pesado para él, pero es un dulce, él es un amor, es una sonrisa, se siente, se irradia su amor y su ternura. Y pues muchísimas gracias a todos ustedes por su apoyo. No olviden suscribirse si no se han suscrito. Y por favor, si me pueden ayudar y conocen a 5 personas que les puede gustar mi canal, ayúdenme. Y bueno, llegamos al fin de este video. Vamos a seguir un poquito con el final de mi vlog, pero con mucho, mucho amor para ustedes. Las adoro y nos estamos viendo. Seguimos. Hola, amigos preciosos. Pues miren, ya voy saliendo del encuentro de la firma de autógrafos de Enguín Akyurel. La verdad, me puse un poco triste porque cuando estábamos haciendo en vivo a uno le bajaron la cámara, le dijeron que no podía grabar. Es más, con la cámara esta tampoco nos dejaron, pero Onur logró poder sacar algunas tomas muy buenas cuando le entrego la carta a Enguín y cuando nos sacamos la foto. Entonces, bueno, estoy muy contenta y estoy muy agradecida por todos ustedes también, por estar atentas. Le entregué la carta, que fue lo más importante, que eso es lo que yo quería, porque la saqué así de súper sorpresa, porque no dejan que les den cosas, porque bueno, ya ustedes saben, la seguridad es la seguridad, y pues bueno, él tiene un buen equipo de su manager, su equipo, pues están súper pendientes, y pues ya nos tenían en la mira, pero fue una experiencia hermosa, padrísima, la verdad lo disfruté muchísimo. Me la pasé genial, saqué, muchos me pidieron que querían un libro autografiado, pero ustedes saben, si así pude por lo menos yo dar algunos libros, se me hizo imposible, pero lo que les regalo fue que en la carta todas las personas, todas las que escribieron, que querían mandar saludo y el país, yo copié y pegué, y al principio hice una explicación en turco, que en este video les voy a leer el pedazo que escribí, y los que me mandaron ya traducido al turco, porque era imposible poder traducir todos los mensajes, pero sí puse sus nombres, sus países, sus redes sociales de algunos que me mandaron sus redes sociales, los saludos especiales, todo se quedó en esa carta, que es una carta que eran 7 hojas, entonces imagínense. En algunos de los que me mandaron fotos, pues les adjunté la foto. Lo hice con todo mi corazón y con todo mi cariño para ustedes. Por favor, no olviden suscribirse, darle a la campanita. Y les queda un minuto darle like, dejar su comentario y compartir. Lo compartan para que este video lo puedan ver más personas y que se suscriban a mi canal. Eso es lo que yo les pido de todo corazón. Perdón por el ruido, pero ya estoy en la calle. Les mando un besazo. No olviden ir a mis redes sociales, Instagram Mexicana en Turquía, Twitter Mexicana en Turquía, Facebook Onur y Karen Mexicana en Turquía, y el grupo de aprender turco se llama Turquía Aprende Turco, Cultura y Viajes, y mi Facebook personal, Karen Sanz. Los adoro, espero que hayan disfrutado tanto como yo este video. Fue una experiencia grandiosa. Muchos saludos especiales para todas las fanáticas de Enguín Akyurel que me contagiaron de su amor y de su energía. La verdad, las chicas brasileñas también les mando un besote. Hermosas. La pasé genial. Nos estamos viendo a la próxima. Los adoro. Y no olviden compartir. Y nos estamos viendo a la próxima.
Görüşürüz.